molaría. Pero no lo hay. Y mirad que los creativos de publicidad se les va la olla mogollón. ¡Vamos a anunciar un coche! ¡Madre, madre! ¡Tres porros! ¡Madre, madre! ¡Una cosa, madre! ¿Y qué, cómo es el anuncio? Una ciclista que despiste dos piedras apoyando. No te apoyas, señor, piedra apoyando. Que lo vamos a hacer. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Richard Gere, muerto, canto el piano. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y un amarrado? Vaya, como pasa, no, no, está en el mundo. Pero hay un anuncio que me tiene muy preocupado, que es un anuncio de una chica en un gimnasio y se ve una cinta de correr, que la cinta de correr y un erizo. ¡Hola, qué tal! Y la tía, ¿qué tal? Bien. Ahora con mi cuenta de oro, 5,4 da y mucho mejor. Así me gusta, que ahora que muy perdona. Muy bien. Vamos a ver, vamos. Yo estoy en el gimnasio, ¿vale? Cosa rara. Cosa rara ya, hemos... Yo hay cosas raras que esté en un gimnasio haciendo bicicleta, por ejemplo, ¿vale? Con un rollo y veo un erizo. Primero lo ignoro, pues eso lo veo yo. ¿Qué puede pasar? No digo, a un educado del fin de semana, no le he quemado y estoy viendo para morir. Pero el erizo que sigue, sigue ahí. Con sus ojos, pedito, todo pedito, ahí un erizo. Es un erizo, o sea, me mira y dice, ¿qué tal? Digo, bien, bien, soy educado. Y me dice, ¿qué tal tu cuenta la otra? Digo, yo lo cobro donde, o sea, no lo tengo que hacer. Y le digo, hazte bola. Hazte bola y tírate a ti. Y luego me voy a hablar con el monitor. Y le digo, deja que entre a Eric. Porque como sea así, va a dejar púa en la ducha y me voy a mosquear. Porque tiene de gracia.